Muy buenos días, familias, profesionales y personas con parálisis cerebral. Bienvenidos a la inauguración de la presentación de este interesante estudio sobre el envejecimiento. Hoy culmina un proceso de suma importancia. Lo hacemos celebrando y compartiendo. Estamos presentando los resultados del estudio del proceso de envejecimiento de las personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo de las entidades ASPACE. Este estudio, llevado a cabo entre el 2021 y 2023 con la participación de 37 entidades del movimiento ASPACE, arroja luz sobre un tema crucial: el envejecimiento de nuestro colectivo. El trabajo realizado en este tiempo ha sido audio detallista, hecho con mucho cariño. El documento que hoy compartimos define la situación actual de las personas con parálisis cerebral en proceso de envejecimiento y nos orienta sobre hacia dónde dirigir esfuerzos futuros para garantizar su vida independiente y el respeto de sus derechos. El texto analiza detenidamente el perfil de las personas con parálisis cerebral en su etapa de envejecimiento, evaluando aspectos como la autonomía, la calidad de vida y las necesidades emergentes tanto en estas personas como en sus familias y las entidades en las que les ofrecemos apoyo. Quiero agradecer a todos los que han contribuido en este fantástico trabajo. Desde el grupo de profesionales de entidades ASPACE que ha liderado la investigación, hasta cada persona que participó compartiendo su experiencia. Su colaboración ha sido fundamental para que hoy podamos tener un entendimiento más profundo de las necesidades y desafíos que enfrenta nuestro movimiento asociativo. Las conclusiones plantean desafíos significativos y nos instan a la acción. Nos muestran la importancia de adaptar nuestras entidades y recursos y de trabajar codo con codo con la administración pública para garantizar que las necesidades de las personas con parálisis cerebral en proceso de envejecimiento sean atendidas adecuadamente. ¿Qué significa adecuadamente? Esta jornada, con las intervenciones de las personas que han formado parte del estudio, que viven de forma protagonista este proceso, lo entenderemos con mucha claridad. Pero sí me gustaría apuntar dos ideas. Decisiones y familias. Creo que en general son los dos pilares que marcan esa atención adecuada para las personas. Una construcción de apoyos alrededor de cada persona, de acuerdo con sus necesidades, sus decisiones y su entorno, y contando en todo ello con la familia, en particular cuando la persona que vive en el hogar familiar, cuando la madre es quien habitualmente quien provee los cuidados de la persona. Como la familia inevitablemente también envejece y también precisa de la propia red de apoyos. No podemos perder
la lista de inquietud que genera este horizonte a una población cada vez más envejecida. Por eso, hoy más que nunca, es esencial de todas las partes, familias, profesionales, entidades ASPACE y organismos gubernamentales, unamos fuerzas. Juntos debemos esforzarnos para mejorar la vida de las personas con parálisis cerebral y sus familias a medida que envejecen, asegurando que tengan acceso a los apoyos y a los servicios que ellos merecen. Gracias por acompañarnos en esta presentación. Es un deseo en esta jornada que solo sea informativa, sino que también sea un llamado a la acción para todas nosotras, para afrontar los retos presentados y trabajar en un futuro donde prevalezca la dignidad y la calidad de vida de cada familia con parálisis cerebral. Muchísimas gracias y un enorme abrazo. Buenos días, soy Marta Ibáñez Cruz, responsable de programas en Confederación ASPACE y coordinadora de este estudio. En primer lugar, pues me gustaría agradecer a nuestra presidenta Manuela Muro su intervención y su inestimable apoyo en un tema tan crucial como es el abordaje del proceso de envejecimiento de las personas con parálisis cerebral. Un reto que, como bien ha dicho ella, sin duda ha de ser analizado por nuestro movimiento asociativo con el objetivo de diseñar estrategias integrales e innovadoras que deben partir de las necesidades de las personas con parálisis cerebral, de sus familias y de nuestras entidades, en el marco del enfoque social de derechos humanos. Cuando comenzamos a abordar el diseño de este estudio, observamos que había poco escrito y poco investigado en materia de envejecimiento y parálisis cerebral. Por ello, desde Confederación ASPACE, a través de los grupos del proyecto de Talento ASPACE del área de envejecimiento, los cuales aglutinaban a 24 entidades, decidimos iniciar la realización de este estudio. Este estudio se alinea con lo marcado por la Organización Mundial de la Salud en relación al envejecimiento activo, el cual define como un derecho irrenunciable de cualquier persona, que ha de ser participativo, saludable y satisfactorio. ¿Qué interrogantes fueron los que nos planteamos al inicio de la realización de este estudio? Bueno, os los contamos en este vídeo. ¿Existen aspectos diferenciales en el proceso de envejecimiento de las personas con parálisis cerebral? Me pregunto si hay diferencias en el proceso de envejecimiento entre hombres y mujeres con parálisis cerebral. Es necesario que mantenga los horarios típicos que cuando tenía 15 años menos. ¿Cuándo empieza el proceso de envejecimiento en personas con parálisis cerebral? ¿Estamos preparadas las entidades ASPACE para dar respuesta a las nuevas necesidades de las personas con parálisis cerebral en proceso de envejecimiento? Com s'han d'adaptar els centres ASPACE i les seves activitats i serveis a les necessitats i ritmes que tenim les persones amb paràlisi cerebral en procés d'envelliment? ¿Qué cambios debemos generar en nuestra entidad para adaptarnos a un segmento de población que está creciendo de forma significativa? El estudio está compuesto por un informe detallado y un resumen ejecutivo. Estará disponible para consulta pública en la página web de Confederación ASPACE. Este trabajo no solo presenta los datos recopilados y su análisis, sino que también ofrece
una serie de recomendaciones dirigidas tanto al movimiento asociativo como a las entidades. Bueno, pues me complace muchísimo deciros que hoy me acompañan los y las profesionales que han conformado el grupo motor del estudio, así como representantes de las personas con parálisis cerebral, de las familias y responsables de entidades de nuestro movimiento, con el objetivo de poder trasladaros los hallazgos claves encontrados y las recomendaciones propuestas. La primera persona a la que voy a dar paso, que realizará una introducción general del estudio, es Nacho Pérez, gerente de la Federación Aspace Galicia. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Pues eso, soy Nacho Pérez Figueroa, el gerente de la Federación Aspace Galicia. Y a mí me toca presentaros pues un poco el estudio, el cómo surgió, qué objetivos nos planteamos con este estudio y cuál fue la metodología que utilizamos para recopilar los datos y toda la información que hoy os vamos a presentar. El estudio, cuando nos planteamos hacer este estudio, como decía antes Marta, es porque había poca literatura, poca información sobre cómo era el proceso de envejecimiento en personas con parálisis cerebral. Entonces nos planteamos una serie de objetivos que pretendíamos, a los que pretendíamos dar respuesta con el trabajo realizado en el estudio. Pues queríamos saber cuál era el perfil de las personas con parálisis cerebral que estaban en proceso de envejecimiento, si había rasgos o signos que identificaran ese proceso, cuál era la situación de las familias y cuál era la situación de las entidades para dar respuesta a esta situación, cómo era la autonomía y la participación, la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral en esta etapa. Bueno, y con todos estos objetivos, pues nos pusimos a trabajar. Quería explicaros un poquito cuál fue el proceso hasta llegar aquí, ¿no? Un proceso que además no acaba hoy, sino que, como os iremos contando, pues va a tener continuidad a lo largo del tiempo. Como decía Marta, en 2019, dentro del proyecto Talento Aspace, se creó el área de envejecimiento, se crearon tres grupos de trabajo en el que participaban profesionales de 24 entidades Aspace, tres grupos que coordinábamos las federaciones de Castilla y León, de Aragón y de Galicia. Cada grupo ahí empezó a plantearse sus retos, sus objetivos, sus tareas, pero llegó un momento que nos dimos cuenta que para cualquier cuestión que nos quisiéramos plantear necesitábamos datos, necesitábamos saber cuál era la realidad, de dónde partíamos, de cuántas personas estábamos hablando. Bueno, necesitábamos datos. Por eso, en 2029 nos reunimos los tres grupos y planteamos lo que fueron las bases de este estudio, ¿vale? Diseñar una serie de herramientas que nos permitieran recoger información tanto sobre las personas con parálisis cerebral como sobre sus familias y sobre las entidades Aspace, de cómo estábamos dando respuesta, de cómo podíamos dar respuesta o de qué necesidades teníamos para dar respuesta al envejecimiento de las personas con parálisis cerebral. En 2021 nos pusimos a diseñar una serie de escalas, de herramientas, de cuestionarios, que fueron la base de lo que después fue la recogida de datos del estudio, que se realizó en 2022 y todos los datos recogidos los analizamos entre 2022 y 2023 y bueno, el resultado es este estudio que presentamos hoy. Como decía, esto no es el fin, sino que es una etapa más en el proceso y en el trabajo que vamos a hacer en relación al envejecimiento y la parálisis cerebral. Nos planteamos que en el estudio tenía que participar y teníamos que bueno, el objetivo principal eran las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines con grandes necesidades de apoyo, a partir de los 35 años, no porque de forma generalizada a partir de los 35 años estemos hablando de envejecimiento, sino porque en la literatura que fuimos encontrando se hablaba de que en determinados casos había personas de 35 años que ya
presentaban signos de envejecimiento y también que fueran pertenecientes al movimiento ASPACE. La metodología que utilizamos fue, primero, lo que os decíamos, revisamos qué había, qué bibliografía, qué estudios, qué datos. Diseñamos herramientas para recoger datos. Os hablaré un poquito más de esas herramientas. Analizamos esos datos recogidos y también entrevistamos a familias y personas con parálisis cerebral y a expertas en la materia para completar un poco toda la información y el marco general de información. Como os decía, se diseñaron una serie de herramientas, de cuestionarios que nos permitieron recopilar toda esa información. Una encuesta que permitía evaluar cómo era el proceso de envejecimiento en las personas con parálisis cerebral, que fue coordinada desde el grupo de talento ASPACE de la Federación Gallega, aunque participaron en este grupo personas de entidades de toda España. Se preparó también un cuestionario de evaluación de las entidades ASPACE, ¿no? Que estuvo coordinado por el grupo de talento de Castilla y León y que además incluía un registro de datos de las entidades ASPACE para conocer un poquito de qué población estábamos hablando. Un tercer cuestionario que se creó fue el cuestionario que llamamos Con Voz Propia, un cuestionario dirigido a las personas con parálisis cerebral para recoger bueno, pues sus impresiones y sus opiniones sobre este tema. Y un cuarto cuestionario que era el cuestionario de calidad de vida familiar, que lo coordinó la Federación Aragonesa y que estaba dirigido a las familias. Vale. Los principales datos del estudio es, pues participaron 37 entidades ASPACE de 16 comunidades autónomas del territorio, 877 personas participantes, de los cuales 422 eran hombres, 452 mujeres y 3 no nos contestaron a esa pregunta. Vamos a ir viendo cada una de las herramientas que utilizamos. Y os vamos a dar algún dato de cada una. ¿Vale? Una de las herramientas será la encuesta de evaluación del proceso de envejecimiento en personas con parálisis cerebral. Esa herramienta la creamos en base a la CIF, es decir, de la CIF seleccionamos aquellos ítems que considerábamos que evaluaban el proceso de envejecimiento en las personas con parálisis cerebral. Y fue lo que nos sirvió de base para esta herramienta. Esta herramienta es una aplicación informática web, seguramente que muchos de vosotros, de los que estáis participando en la jornada, pues en su momento cubristeis este cuestionario. Es bueno, una herramienta web que además va a tener continuidad en el futuro. En esta herramienta estaba dirigida a equipos profesionales que eran los que tenían que valorar a las personas y cómo era su proceso de envejecimiento. Obtuvimos 305 respuestas, participaron 21 entidades ASPACE de todo el territorio nacional y veis ahí en el mapa pues, la distribución de los cuestionarios que se recogieron en las diferentes comunidades autónomas. La segunda herramienta es la encuesta con voz propia, la que estaba dirigida a las personas con parálisis cerebral. Estaba realizada en lectura fácil. De este cuestionario se recogieron 358 respuestas, un 55% hombres y un 45% mujeres. Y también en el mapa tenéis la distribución por comunidades autónomas de los cuestionarios que se recogieron. La tercera herramienta era el cuestionario de calidad de vida familiar, que estaba dirigido a las familias de las personas con parálisis cerebral. De este cuestionario recibimos 202 respuestas, un 74% de mujeres y un 26% de hombres. Y también en el mapa tenéis los datos de la distribución por comunidades de los cuestionarios que recibimos. Después estaba el cuestionario de entidades. El cuestionario de entidades era un cuestionario que se cubría directamente por las entidades, era un cuestionario por entidad. Se recibieron cuestionarios de 32 entidades diferentes y también veis en el mapa la distribución geográfica de los cuestionarios y de las entidades que participaron.
Y ese cuestionario de entidades contaba con un registro de datos. Un poco lo que queríamos era conocer de qué población estábamos hablando, de cuántos hombres y cuántas mujeres, de cuáles eran las características, las condiciones de esas personas. En este caso recibimos respuesta de 31 entidades ASPACE de toda España. Estos cuestionarios y la información recibida a través de estos cuestionarios se complementó y así aparece en el estudio y en el resumen ejecutivo con la información que obtuvimos de las entrevistas a dos expertas, de las entrevistas a seis personas con parálisis cerebral con diferentes perfiles y de las entrevistas a tres familias de personas con parálisis cerebral. Vale. Con toda esta información es con la que se trabajó para realizar el estudio y el resumen ejecutivo. Y bueno, ahora mis compañeros os irán trasladando todos esos datos que fuimos recabando y esas conclusiones. Muchas gracias. Bueno, Nacho, pues muchísimas gracias por tu exposición, por haber enmarcado de esta manera tan excelente el estudio para que puedan conocer un poco el proceso las personas que nos están viendo. Y bueno, la siguiente intervención será por parte de Álvaro Sabater. Álvaro es responsable de formación e investigación en ASPACE Baleares. Y abordará los dos primeros objetivos del estudio referentes a definir los perfiles de las personas con parálisis cerebral en proceso de envejecimiento e identificar los rasgos y signos de su proceso de envejecimiento. Adelante, Álvaro. Bueno, hola a todos, muchas gracias Marta por la presentación. Yo me voy a encargar de presentaros a todos los dos primeros objetivos del estudio. A ver, un momentito. Vale, disculpad. Me voy a encargar de presentaros las conclusiones a los dos primeros objetivos del estudio, que como ha comentado mi compañero Nacho, eran definir los perfiles de las personas con parálisis cerebral en este proceso de envejecimiento y, por otro lado, identificar qué rasgos o signos pues, tenía este proceso de envejecimiento de las personas con parálisis cerebral, porque como se ha comentado anteriormente, la realidad es que en la literatura científica actual no hay demasiada información a este respecto. Es verdad que cada vez hay más, pero todavía hay poca. Y es por eso que este estudio consideramos bueno, que tiene gran relevancia. En cuanto al primer objetivo, los perfiles de las personas que participaron en el estudio, nos interesaba mucho como poder identificar cuándo empieza el proceso de envejecimiento en una persona con parálisis cerebral. Es cierto que esto es una pregunta muy difícil de responder. Las entidades participantes o los profesionales que estamos participando, pues consideramos que a partir de los 35 años quizá era cuando empezaban a aparecer estos primeros signos de envejecimiento, pero asimismo pues preguntamos a las personas con parálisis cerebral a través de la encuesta de con voz propia que ha comentado Nacho y a las familias, pues cuándo consideraban, ¿no?, que aparecían estos primeros rasgos de envejecimiento. Y bueno, como veis, pues no andábamos demasiado desencaminados porque tanto personas entrevistadas con parálisis cerebral y familiares pues identificaban que pues la mayoría identificaban que a partir de los 35 años pues empezaban a aparecer los primeros rasgos. Es verdad que no hay mucha diferencia en cuanto a, podríamos decir que la mitad de personas y familias consideraban que antes de los 40 años aparecían los primeros rasgos del envejecimiento en la parálisis cerebral. En cuanto a los perfiles de las personas que participaron, es interesante que sepamos que bueno, el 92% de las personas mayores de 35 años, es decir, la práctica totalidad, tienen un grado 2 o 3 de dependencia. Si nos fijamos solo en el grado 3, es un 73,5%, es decir, prácticamente tres cuartas partes de las personas que participaron tenían un grado 3 de dependencia. El 6,9% son mayores de 65 años.
Lo cual es una cifra pequeña, pero estimamos que en los próximos 10 años se va a multiplicar por 3, bueno, pues por el envejecimiento general de la población. El 95% de las personas participantes no trabaja y de este 95%, el 65% argumentar una imposibilidad de trabajar pues por cosas relacionadas directamente con su discapacidad. Disculpa. El 60% no tienen estudios de ningún tipo y en cuanto a los ingresos económicos, un 10% tienen ingresos superiores a 900 euros y un 2,2% tienen ingresos superiores a 1.500 euros. Si bien hay que recalcar que prácticamente la mitad de las personas que participaron ignoran de los ingresos que disponen. La distribución de los participantes en cuanto a ámbito urbano, si viven en ámbito urbano o rural, son el 75% viven en ámbito urbano y el 25% prácticamente en ámbito rural. La muestra de personas que participó en el estudio. Si queremos poner el foco en qué actitud tienen ante el proceso de envejecimiento que están experimentando, pues bueno, el 69% se muestran pues tranquilos y tranquilas ante este proceso de envejecimiento. Si bien es cierto que identificamos cuatro preocupaciones concretas, las cuales incluso se podrían resumir en dos principales, estas cuatro las veis en pantalla, son deterioro de la salud, pérdida de la familia, pérdida de autonomía y soledad. Así que, por un lado, englobamos temas de salud y autonomía y, por otro, pues, la soledad o la preocupación de la pérdida de contactos que tienen las personas haciendo una previsión de su vejez. El segundo objetivo, que era, pues, como os he comentado, identificar los rasgos de envejecimiento en parálisis cerebral, lo que hemos hecho es identificar con este estudio, seis áreas principales que caracterizan el envejecimiento en la parálisis cerebral, que son los problemas de movilidad y la disminución de la motricidad, un impacto en la calidad de vida en la esfera de la salud, una presencia importante de dolor o intensificación del dolor que ya experimentan estas personas antes del proceso de envejecimiento, pues se intensifica. Un deterioro de las funciones cognitivas y cambios en la conducta y trastornos de la esfera del ánimo, como pueden ser apatía o depresión. También son evidentes los problemas relacionados con la comunicación. Intentando dar respuesta a una de las preguntas generales que nos aparecían antes de realizar el estudio, que era si envejecen igual las personas con parálisis cerebral en mujeres y hombres, pues vemos que en cuanto a las funciones corporales no hemos encontrado diferencias significativas por sexo. Es decir, en la muestra que ha participado en este estudio, podríamos identificar que a nivel de funciones corporales envejecen de igual forma hombres y mujeres. Sí que vemos pequeñas diferencias en cuanto a la esfera de actividades y participación, donde las mujeres presentan mayor dificultad en esta esfera, excepto en el ámbito del autocuidado. Y también hemos identificado una brecha de género digital donde las mujeres que parece que experimentan una barrera más latente en el factor de productos y tecnologías, en el acceso y el uso de tecnologías. En cuanto a las diferencias por grupos de edad, en este estudio lo que hemos hecho es separar las edades de los participantes, de los y las participantes, en tres grupos, de 35 a 45 años, de 46 a 55 y mayores de 55. Una de las conclusiones más importantes que a nuestro punto de vista arroja este estudio es que las personas más jóvenes, es decir, las que están en este rango de edad de 35 a 45 años, son las que presentan mayor grado de discapacidad física y cognitiva. Es decir, vemos que las personas de 35 a 45 años están más afectadas física y cognitivamente que las personas más mayores. Esto es un dato importante y le dedicamos en el es emplazo al estudio completo para observar nuestra reflexión ante esta realidad que hemos observado. Las funciones corporales más afectadas en este grupo de edad
pues son las funciones mentales, las funciones de la voz y el habla, las funciones neuromusculoesqueléticas y aquellas relacionadas con el movimiento, y la cognición y el ámbito psicológico. El siguiente grupo de edad, es decir, el grupo de edad intermedio, hemos observado con los datos que nos arroja el estudio que parece un grupo como de transición, ¿no? Entonces, no hemos detectado ningún indicador en este grupo que varíe de forma significativa respecto al grupo más joven o al grupo más envejecido. Y sí que, a pesar de que el grupo más joven es el que presenta mayor afectación, sí que hemos identificado una serie de factores que parecen estar correlacionados con el envejecimiento en parálisis cerebral, y serían pues, aspectos como complicaciones gastrointestinales, índices altos en colesterol, problemas de deglución, disfunciones en las venas o arteriosclerosis y hipertensión. Parece que estos son rasgos específicos del envejecimiento en personas con parálisis cerebral. Y bueno, hasta aquí mi presentación y muchas gracias a todos por atenderme. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por anticipar estos datos del estudio, además de una manera tan didáctica. Y bueno, ya vais viendo el gran equipo que hemos tenido al mando de este estudio. A continuación voy a dar la palabra a Juan José García, director de Centros de Aspaces Salamanca. Juanjo os trasladará lo referente a los siguientes objetivos del estudio, los cuales han analizado la situación de las familias y de las entidades frente a los procesos de envejecimiento de las personas con parálisis cerebral, identificando las necesidades y recursos disponibles, así como evaluando la autonomía, la calidad de vida y la participación sociocomunitaria de las personas con parálisis cerebral. Pues adelante, Juanjo. Muchísimas gracias, Marta. Muy buenos días. Agradecer a todas las personas que hoy nos seguís por el interés mostrado en los resultados del estudio. Un momentito, perdonad. Vale, y bueno, agradecer igualmente a la Confederación por ser ese motor del estudio que hoy os podemos presentar, de una realidad con la que ya convivimos en el seno de la gran mayoría de nuestras organizaciones. Lo que hoy os presentamos es un pequeño aperitivo, algunos de los datos que pueden ser más destacados que encontramos del análisis de los datos obtenidos. Pero yo os invito, como hacía hace un momento mi compañero Álvaro, a que veáis con cariño, con detenimiento, tanto el informe ejecutivo como el estudio en su conjunto, porque habrá muchos elementos, muchos datos que nos ayuden a todos a los procesos de toma de decisiones. Yo creo que los datos que hoy os presentamos se pueden ver desde cinco perspectivas diferentes, ¿no? Pero que todas de alguna manera están concatenadas. La primera es que nos permite objetivar la realidad con datos. Necesitamos saber de lo que estamos hablando, ¿no? Necesitamos tener evidencias, y esto es lo que hemos obtenido con el estudio. Esto nos permite tomar conciencia en el propio seno de las organizaciones a las tres partes que lo conformamos, ¿no? A las personas con parálisis cerebral como protagonistas, pero también a las familias y también a todos los profesionales que conformamos las entidades. Hemos tenido, y se evidencia a lo largo del estudio, un cierto rasgo de infantilización de la parálisis cerebral, de tal manera que nos ha dificultado percibir los procesos propios del envejecimiento en el colectivo. Y es otra de las perspectivas que nos arroja el estudio. Eso nos permite también visibilizar socialmente, ¿no? Contar a la sociedad qué es lo que está pasando con este colectivo cuando entra en procesos de envejecimiento. Y esto nos permite que el instrumento pueda verse también en claves de incidencia política, ¿no? Como una herramienta para la estrategia de solicitud de apoyos a la administración. Y por último, esa toma de conciencia y esa incidencia política nos puede ayudar también con los datos que obtenemos a, sobre todo, que sea una palanca para introducir planes de acción en áreas de innovación y desarrollo, ¿no? Que nos permitan atender a esta realidad con la que actualmente ya convivimos. Creo
que este estudio no es fruto de la casualidad en este momento, ¿no? Surge ahora y surge porque ya estamos con él. Creo que las personas con parálisis cerebral, que las familias, que las propias entidades, ¿no?, que algunas ya celebran sus 60 cumpleaños, debutamos en la sociedad de la longevidad. Tenemos personas de edades ya más avanzadas que en 3 años, como nos ha trasladado Álvaro, van a representar un número muy relevante dentro del colectivo de personas atendidas en las entidades, y tenemos un colectivo de familias, como os podré presentar, en situación clara de envejecimiento. Y esta realidad de incorporarnos a la sociedad de longevidad no podemos concebirla en ningún caso como un problema. Ha de ser y ha de representar una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para que podamos cambiar en el seno de las organizaciones y dar una respuesta más acorde a un cambio vital en la vida de las personas. Y en este sentido, nos encontramos que cada una de las partes que componen el movimiento ESPACE tiene una demanda concreta. Las personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo nos dicen: queremos seguir disfrutando una vida plena, una vida con sentido, una vida con significado cuando estamos en otra etapa vital, ¿no? Y queremos seguir estando presentes y queremos seguir participando, como veréis que obtenemos de algunos de los datos que nos arrojan los cuestionarios. Las familias nos piden seguir sintiéndose acompañados y apoyados por las entidades, por la administración y por la sociedad, en un momento en que algunas de sus energías pueden verse disminuidas, en un momento en el que su calidad de vida también puede verse comprometida por nuevas situaciones de dependencia en sí mismos o condiciones de salud, y que se ven exigidos porque nos lo cuentan así en el estudio, por una mayor intensidad de los apoyos que prestan a sus hijos o a sus hijas, no quieren estar solos, ¿no? ¿Y qué esperan y qué nos dicen las entidades? Las entidades esperan disponer de más y de mejores recursos para seguir prestando con calidad esos apoyos cuando ven incrementada su intensidad. Bien, y con este marco y en base a los 3 cuestionarios que os comentaba también Nacho, os decimos cuál es la situación, cuál es la fotografía en este momento de las familias. No podemos olvidar que las familias siguen representando un rol principal como proveedores de apoyo a sus familiares, ¿vale? Esa fotografía que obtenemos es que hay un envejecimiento claro de los progenitores. Fijaros, más de un 70% son mayores de 66, pero más de un tercio del total tienen más de 75 años de edad. Otro elemento que recogemos es el nuevo papel protagonista que ejercen los hermanos. Ya un tercio de los hermanos asumen un rol de cuidadores principales, y de estos, como veis, un 57% supera los 56 años de edad. Las familias nos dicen que necesitan más apoyos y nuevos recursos. Sabemos que un 62% de sus familiares siguen residiendo en el domicilio familiar. Fijaros, 6 de cada 10 todavía no disponen de un recurso residencial diferente al de su familia. Y esto, como veréis posteriormente, es una de las demandas principales que nos hacen las familias, también las personas con parálisis cerebral. Nos encontramos en el marco de las familias, que son familias en general con bajos ingresos. Solo un tercio de las mismas tiene ingresos superiores a los 1.500 euros. Y ya veréis luego cómo hay una correlación directa entre ingresos económicos disponibles y autonomía, calidad de vida, etc. Es un colectivo de familias eminentemente urbano, probablemente el 80% reside en la ciudad, probablemente tiene que ver por también los sitios donde residen las,
las entidades y por la necesidad de estar próximos a los sistemas hospitalarios, a los sistemas de salud, ¿no? Sabemos cómo muchas familias se han visto obligadas a deslocalizarse de zonas rurales para acercarse, ¿no?, a donde están los recursos y los servicios que pueden dar respuesta a las personas. Y luego nos encontramos un dato que seguramente no extraña a nadie, ¿no? Y es la feminización de los cuidados. Nos lo contaba Manoli al principio, el protagonismo de las madres. Simplemente dos datos entre los muchos de los que podemos disponer en el estudio. Las mujeres cuadruplican a los hombres en dejar el empleo. Y dejan el empleo para dedicarse a cuidar a su hijo o a su hija. Y cuando les preguntábamos por la intensidad con la que prestaban apoyos y cuidados a sus hijos o a sus hijas, nos encontrábamos que las mujeres duplicaban en la categoría cuidar durante todo el día a la persona. Y un dato también especialmente relevante y para la reflexión, las madres mayores de 75 años son las que prestan una mayor intensidad de apoyos. Se da precisamente cuando puede haber una pérdida de esas energías vitales para poder seguir prestando apoyos, que a veces son físicos, que muchas veces lo son. Resulta que son las madres más mayores las que nos indican que prestan una mayor intensidad de apoyos, ¿no? Por tanto, un resumen de esta fotografía, el escenario que nos devuelven las familias es que tenemos unos cuidadores principales con una edad muy elevada, que tienen y presentan dificultades para seguir prestando apoyos de alta intensidad, que nos solicitan incrementos de los apoyos porque perciben que cuando sus hijos o hijas envejecen, la intensidad de los apoyos resulta mayor, ¿vale? Y que nos están pidiendo, con especial incidencia, soluciones residenciales, me imagino que preocupados por cuando ellos no estén y no puedan seguir siendo proveedores principales de apoyos. Bien, con respecto a las personas con PAE cerebral, encontramos muchas cosas, pero bueno, vamos a poner el acento en algunas de las cuestiones, como es la autonomía y calidad de vida, ¿no? Ya sabemos que las personas con PAE cerebral, no solo las que están en proceso de envejecimiento, pero estas especialmente, presentan grandes necesidades de apoyo y necesidad de implementar productos de apoyo para poder prestarles servicios con calidad. Dos correlaciones directas que encontramos y que son también claves a la hora seguramente de armar estrategias, soluciones satisfactorias. La primera es que existe una correlación directa entre envejecimiento y sostenimiento de autonomía y bienestar, ¿vale? Esto nos lo dicen todas las partes de interés. Y la otra correlación es que existe una correlación entre disponibilidad de recursos económicos y pérdida de autonomía y calidad de vida. Antes os contábamos ese escenario en que solo un tercio de las familias tienen ingresos superiores a los 1.500, a los 1.500 euros, ¿no? Un dato llamativo y que queríamos también aquí destacar son que las valoraciones que hacen las personas sobre su calidad de vida son más bajas entre los participantes más jóvenes, ¿no? En esa franja de edad entre los 35 y los 45, que entre en las personas que han contestado con edades superiores que presentan actitudes más conformistas. Eso significa que las personas más jóvenes nos están retando, están retando a las organizaciones. Son más inconformistas, reclaman más derechos y probablemente están más empoderados para pedir esos derechos, ¿no? También es evidente que el modelo de cuidados se sostiene solo y exclusivamente en el contexto familiar y en las entidades a espacio. Por último, un dato, ¿no?, sobre el ejercicio de la capacidad jurídica. Ya veis, el 75% mantiene algún tipo de representación y de estas, más del 90% corresponde al ámbito familiar, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando estas personas no tengan familias, ¿no?, en este debut de la sociedad de la longevidad?
somos conscientes de que va a ser la primera generación de personas con parálisis cerebral que de manera masiva va a sobrevivir a sus padres, ¿vale? Y necesitarán, por tanto, nuevos apoyos prestados seguramente por otros actores. El resumen, por tanto, que tendríamos sería es que la calidad de vida y la autonomía de las personas con parálisis cerebral cuando envejecen se ve comprometida, ¿no? Y la otra es que los más jóvenes, como os decía, nos retan. Bien, cuando preguntábamos a las entidades, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos posicionamos ante esta nueva realidad que tenemos en el conjunto de las organizaciones? Yo diría que el resumen es que tenemos mucho por hacer. Tenemos todavía un largo camino que recorrer. Las organizaciones, perdón, hemos empezado a tomar conciencia de este colectivo dentro de nuestros centros. Pero todavía no hemos tomado decisiones estratégicas, no hemos incorporado a nuestros planes estratégicos y, por tanto, tampoco a nuestros planes de acción, pues ni recursos económicos ni acciones concretas que empiecen a permitirnos dar una respuesta diferenciada. En este sentido, ya lo veis ahí, ¿no? Solo el 21% y el 15,2% respectivamente de las entidades que han participado en el estudio nos dicen que cuentan con recursos específicos para personas en procesos de envejecimiento, bien sea en centros de día o en servicios residenciales. La inmensa mayoría carecen de un plan de acción de cuidados de la salud para las personas que están en procesos de envejecimiento, aun cuando vemos, nos lo decía hace un momento Álvaro, particularidades propias de las personas con parálisis cerebral en esos momentos vitales, ¿no? Una cuestión que evidencian tanto las familias como las personas con parálisis cerebral y también las entidades es que hay una falta de formación específica de los profesionales. No disponemos de formación en gerontología y menos en gerontología en personas con parálisis cerebral. Y este también es un reto, ¿no? ¿Cómo vamos a salvar esta carencia que tenemos en la formación de las personas que prestan los servicios? Lo contamos, como os decíamos, con partidas presupuestarias y esta sería la fotografía más general de la situación del conjunto de las entidades a espacio. ¿Qué es importante para los grupos de interés? ¿Cuál es el orden de prioridad, ¿no? Y lo veis ahí de una manera comparada con respecto a los recursos que ellos nos demandan. En primer lugar, es llamativo esto. Las personas con parálisis cerebral colocan los servicios sociosanitarios de carácter especializado y entendemos que aquí están servicios como la fisioterapia, la logopedia, entre otros muchos. Y pensamos o inferimos que lo que está ocurriendo es que ellos aprecian que probablemente disponer de servicios de logopedia está afectando directamente a su autonomía y a su mejora de todos los procesos de alimentación, o que la prestación de servicios de fisioterapia está ayudando, por ejemplo, a mitigar la huella de dolor con la que sabemos conviven 3 de cada 4 personas con parálisis cerebral. Sin embargo, en ese orden de prioridades, para las familias, el primer lugar lo ocupan las soluciones residenciales. Cuando hablo de residencias, no entendáis residencia en modelo clásico, estoy hablando de soluciones de residencia. Eso significa que puede ser un modelo de residencia más o menos claro, pero pueden ser viviendas con apoyos o viviendas tuteladas, ¿de acuerdo? Una de las cuestiones que también nos llama la atención es que en un orden muy parecido, ¿no? 2 y el 3 dicen que una de las necesidades fundamentales es el transporte adaptado. Claro, muchas personas en situación de envejecimiento, que son usuarias de silla de ruedas, muchas que no lo eran han perdido la marcha y se incorporan a ser usuarias de silla de ruedas y perciben que el transporte es una herramienta clave, fundamental para la participación, para acercarnos a la comunidad, para hacernos presente en los entornos, ¿vale? Para las familias,
En segundo lugar, en cuarto, para las personas con parálisis cerebral, se ve que unos y otros perciben que tienen cubierta esa necesidad de una manera distinta, pero están ahí, en ese bloque, esas cinco primeras, ¿no? Que identificamos, el ocio y el tiempo libre. Bueno, destaca simplemente la quinta, que yo diría que es la misma tanto en personas con parálisis cerebral como en familias, ¿no? Las personas nos reclaman apoyo psicológico, o sea, nos están reclamando de una u otra manera sentirse acompañadas, ¿no? Sentirse apoyadas cuando surgen esas alteraciones del estado de ánimo o de carácter depresivo que nos señalaba también que encontrábamos en la herramienta Álvaro. En el caso de las familias, lo que nos dicen es que piden orientación y apoyo, ¿no? Para saber cómo seguir ayudando a su familia. Vale, les preguntábamos también en el estudio cuáles son sus necesidades percibidas cuando sean mayores. ¿Vale? 10 años más adelante, ¿qué van a necesitar? ¿Qué nos demandan al conjunto de las organizaciones? Pues nos demandan fundamentalmente estas tres cosas que aquí señalamos. Nos demandan los recursos de tipo residencial, que ya veis se expresan en cifras muy similares, tanto en las personas como en sus familias. Los recursos de respiro familiar, que están muy unidos a los recursos de tipo residencial. Hay familias que nos indican y nos dicen, mientras yo pueda seguir prestando los apoyos, seguirá conviviendo en el domicilio familiar. Cuando esto no sea posible y para que no tenga que acudir a un recurso de tipo residencial, me gustaría disponer de recursos residenciales de respiro, ¿no? Y nos piden la adaptación de los servicios de salud y la formación de los profesionales para atender a esta nueva realidad. Todas las partes implicadas ponen de relieve y perciben que hay una infrafinanciación, y esto hay que destacarlo, es relevante, ¿no? No podremos hacer alguna de un cambio de modelo si no disponemos de los recursos necesarios para seguir apoyando los proyectos de vida de las personas. Y por último, y para finalizar, solo algunas cuestiones relativas a la participación sociocomunitaria de las personas, ¿no? Cuestión que es de especial relevancia. Ya veis, hay una correlación, nuevamente encontramos una correlación directa entre las dificultades en la movilidad y la motricidad, que es un factor que se observa entre los tres grupos de edad segmentados dentro del estudio, para poder participar y relacionarse con el entorno. Nuevamente, las personas más jóvenes del estudio vuelven a retarnos, son las que se muestran más disconformes con su capacidad para tomar decisiones y hacer elecciones sobre su vida. Los siguientes cuatro elementos han de servir para la reflexión interna, ¿no? Porque son datos para la preocupación y, por tanto, datos para el análisis. El 14,2 manifiestan pasar el tiempo solos. Y tenemos que saber qué está pasando ahí, ¿no? Y qué podemos hacer para mitigar ese proceso de soledad que posiblemente sea una soledad no deseada. Las actividades que no implican presencia o encuentro social, es decir, hablar por teléfono o ver una pantalla, sea un ordenador o una televisión, son las actividades que tienen más peso frente a las que suponen contacto con otras personas. Y también tendremos que analizar qué está pasando ahí, ¿no? Eso quiere decir que posiblemente nuestras personas. Hoy que se habla de una estrategia europea de la soledad no deseada y hay unos planes nacionales y se está trasladando al marco autonómico, seguramente fuera del radar de esos planes de actuación contra la soledad no deseada se pueden encontrar nuestras personas y las tenemos que dar visibilidad, poner focos largos para que ellos también sean beneficiarios de esos planes. Un dato también de especial relevancia, ya veis, apenas supera un 9% de los participantes. Imagina que contará cuando sea mayor con más de 4 o 5 personas en su red de apoyo. Hoy sabemos
que redes de apoyo inferiores a 8 o 10 personas correlacionan directamente con futuros problemas en el ámbito de la salud mental. Y por tanto, tenemos que pensar cómo somos capaces de hacer redes más tupidas de apoyo a las personas que envejecen. Y un elemento por último, que además yo creo que Cardina encaja muy bien con una webinar, una jornada que también celebraba Confederación esta semana, que seguro muchos de vosotros y vosotras habéis estado presentes, ¿no? Sobre el servicio asistente personal. Pero las entidades manifiestan que solo a veces ofertan el servicio asistente personal para favorecer la participación social y comunitaria. Seguramente servicios como estos, que fueran compatibles con otros servicios que ya tienen, que estén identificados como un servicio dentro de la cartera de servicio que prestamos las entidades, pueda ayudar a alguno de los otros tres elementos que comentábamos, ¿no? A que su ocio no sea solitario, a que no pasen el tiempo solo, o a que tengan una red de apoyos mucho más tupida y que proteja más y defienda más al colectivo, ¿no? Y bueno, hasta aquí mi participación. Muchísimas gracias y nada, un placer compartir la jornada con todos vosotros. Pues muchas gracias, Juanjo, por mostrarnos esa foto de lo que ha llamado el debut de la Sociedad de la Longevidad de nuestro movimiento y por tu fantástica exposición. Bueno, como habéis visto, yo creo que Juanjo es uno de nuestros grandes teóricos y así lo considero y así lo he constatado a lo largo de estos 3 años de trabajo conjunto. Bueno, pues bien, pues vamos a pasar al siguiente apartado en el cual os queremos trasladar las principales demandas y recomendaciones que recoge el estudio, las cuales os compartiremos a través de las voces de personas con parálisis cerebral, de familias y de representantes de nuestras entidades. En el caso de las demandas y recomendaciones en relación a las personas con parálisis cerebral, hoy nos van a acompañar en primer lugar Mariano García y Rocío Molpeceres, ambos activistas por la parálisis cerebral de Aspace Valladolid, que son acompañados por Belén Mulero, coordinadora general de programas de Aspace Valladolid y miembro también del grupo motor del estudio, quien prestará apoyos en la comunicación a Mariano y a Rocío. Pues adelante, compañeros. Muchas gracias, Marta, y muchas gracias a todas las personas que están compartiendo esta mañana con nosotros. Doy paso a las reivindicaciones que le parecían más importantes del estudio a Mariano. Mariano nos está diciendo que quiere que valoren sus intereses y sus necesidades. Un segundo. Que adapten sus cuidados y las cosas que hacen. Y quiere poder mantener habilidades tales como la comunicación, la movilidad, la independencia y la toma de decisiones. Ahora vamos a dar paso a Rocío, que nos va a transmitir recomendaciones que ella cree también importantes que vienen reflejadas en el estudio. Bueno, buenos días, muchas gracias por contar conmigo para esto.
Y en primer lugar, me parece importante que se nos pregunte o participar en grupos de trabajo sobre cómo basas nuestra atención a largo plazo, tanto un grupo y conversaciones a solas con los profesionales. En segundo lugar, me parece importante trabajar el empoderamiento, la autonomía y la autodefensa, pero desde antes de envejecer, para que cuando llegue esta época, nosotros ya estemos entrenados en este tipo de cosas y sepamos que tenemos nuestros propios derechos y nos lo creamos, porque si no nos lo creemos, mal vamos. El siguiente sería la participación en actividades en perspectiva de género. Es decir, siempre a las mujeres un poco ya más mayores se nos ha dicho, se nos ha hecho ver que nosotros teníamos que estar en casa y cuidar por nuestras mamás y nuestras abuelas. Pues no, señores, nosotros tenemos muchas capacidades que tenemos que saber transmitir nuestro talento a la sociedad. Y en último lugar, poder quitar o des la soledad no desear teniendo actividades tanto con familias como con amistades, pero en relaciones significativas, porque a mí no me sirve que un día vayas a ver a la residencia y ya está. Yo quiero continuar teniendo la vida actual, que creo que es bastante bueno. Y solo eso. A ver si lo llegamos a cumplir. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues no podemos decir nada más. A ver si lo llegamos a cumplir, Rocío, por supuesto. Muchas gracias, Rocío y Mariano, por ser la voz de tantas compañeras y compañeros de todas las entidades de nuestro movimiento, por vuestra exposición, por Mariano, bueno, pues ha querido grabar su exposición. Vemos cómo la tecnología aumenta, ¿no? La comunicación de nuestras personas y Rocío nos ha dado esta pincelada de perspectiva de género que recorre sin duda todo el estudio. Bueno, la siguiente persona que nos va a acompañar en este bloque de demandas y recomendaciones de las personas con parálisis cerebral para las personas es Marga Roig, también activista por la parálisis cerebral de Espace Baleares. El micrófono. Adelante. Hola, bueno, yo soy el apoyo de Marga, que se comunica a través de un comunicador. Y vale, se va a empezar presentando. Vale. Hola, me llamo Marga Roig Torrens, tengo 45 años y soy escritora de cuentos. Vale. A Marga se le plantearon varios temas relacionados con el estudio y bueno, los ha querido comentar desde su propia experiencia. Y va a empezar comentando la necesidad del fomento de la coordinación con los servicios públicos sanitarios de ginecología, con el fin de realizar controles y seguimientos necesarios de la mujer en el proceso de envejecimiento, que también tenga también una atención integral a la mujer durante la etapa de la menopausia. Pienso que las mujeres con parálisis cerebral somos como las otras mujeres, tenemos derechos.
Yendo a la revisión ginecológica en la sanidad pública a pesar de no tener relaciones sexuales porque podemos tener enfermedades graves como cáncer de mama. No nos pueden realizar algunas pruebas médicas debido a que no son accesibles para nosotras. Como cuando nos toca hacer la mamografía, que la máquina es para las mujeres que están de pie y no las que van en silla de ruedas. Vale, por último. Vale, que tiene que darle. Vale. También encontramos dos tipos de barreras, que son las físicas y las cognitivas. Que para mí es más importante las cognitivas, porque a veces los médicos nos hablan con palabras técnicas, nosotros no lo entendemos. Vale, ahora va a comentar la... ¿Ya está? ¿Pasamos a la siguiente? ¿Otra? Vale, perdón. Los médicos no se dirigen a nosotras, sino que se dirigen a quien nos acompaña y es a nosotras que tienen que dirigirse porque el paciente somos nosotras. Vale, ahora va a pasar a comentar la necesidad de la promoción de la práctica de actividades físico-deportivas de las mujeres con parálisis cerebral como fórmula de promoción de su bienestar y de participación social. Las mujeres con parálisis cerebral tenemos que hacer actividad física para nuestra salud. Ahora, si queremos algún deporte adaptado, tenemos que ir a un centro especial. Por ejemplo, yo monto a caballo en Aspace, que las instalaciones están preparadas y si quiero ir a otro sitio a montar a caballo, no puedo porque no es accesible. Vale. Y por último va a comentar la promoción, bueno, sobre la promoción de acciones positivas en favor al acceso de productos y nuevas tecnologías debido a la barrera, a las barreras que existen para su acceso y que se han evidenciado en el estudio. Pienso que la tecnología nos ha ido muy bien porque con ella hemos podido comunicarnos con los comunicadores, ir por la calle con las sillas de ruedas eléctricas. Pero hay un problema que vale mucho dinero. Encuentro que es necesario que sean más económicos porque no son caprichos, los necesitamos para la vida diaria. Vale. Y nada, bueno, quería también agradeceros la participación en esta jornada. Muchas gracias. Y hasta aquí nuestra información. Bueno, qué maravilla, Marga. Muchas gracias por tu exposición, por el esfuerzo que has hecho, ¿no?, en traducir en la realidad, en tu realidad, las reivindicaciones que recoge el estudio. Y bueno, pues con Marga tenemos además en la intervención de Marga un gran ejemplo de la diversidad de los sistemas de comunicación que utilizan las personas con parálisis cerebral. Muchas gracias a las dos. Las demandas y recomendaciones relacionadas con las familias van a ser introducidas por Isabel Otero. Isabel es hermana de una persona con parálisis cerebral que vive en la residencia de Apambio. Adelante, Isabel. Gracias, Marta. Buenos días a todos. Yo os voy a presentar alguna de las conclusiones a las que llegamos las familias. Creemos que aquellas familias que lo deseen deben tener la posibilidad de vivir juntos en la misma casa el tiempo que estimen oportuno. Y para eso es necesario que las administraciones ayuden en las adaptaciones a las viviendas, que se adapten a las necesidades que se van a derivar del envejecimiento. Y son cosas que todos conocemos, como la eliminación de barreras arquitectónicas y la implementación de ayudas técnicas. Y es que, afortunadamente, la esperanza de vida aumenta en las personas con parálisis cerebral y somos conscientes de que se va a producir un envejecimiento paralelo con sus familiares cuidadores y que estos familiares, que por lo general son los padres, también van a necesitar ayuda para sí mismos. Por lo que, además de las adaptaciones en el hogar,
va a hacer falta ayuda de personal cuidador cualificado. Y deberíamos pensar si sería posible o un cuidado integral en el domicilio de esa unidad de convivencia, o si podemos reformular otro modelo de residencia cuando por la edad o por problemas de salud de los cuidadores ya no va a ser posible vivir en el hogar. Y aunque parezca una idea demasiado ambiciosa, a lo mejor sería estupendo pensar en una residencia o un espacio alternativo que no tiene por qué ser un modelo residencial convencional, en donde unos padres mayores puedan compartir la vida con sus hijos. Otro recurso que nos parece muy necesario y que está claramente infradotado, ya lo tenemos escuchado en estas intervenciones, es el de las plazas de respiro familiar. Hay que trabajar para conseguir más estancias temporales en residencias y para que estas estancias sean más frecuentes. También hay que tener en cuenta la posibilidad, se nos tiene dado en personas cercanas, de que el cuidador necesite ser hospitalizado. En estos casos se debe garantizar la estancia temporal en residencias el tiempo que sea necesario. Y si es importante pensar dónde vamos a envejecer, también lo es pensar cómo nos vamos a enfrentar al envejecimiento. Las personas con parálisis, los cuidadores y las familias tenemos que formarnos para poder identificar a medida que vayan apareciendo todos los signos de envejecimiento. Y una vez que son identificados, tenemos que aprender a aceptarlos de forma natural y saber que se van a presentar nuevos retos y muchísimas dificultades. Ya comentó Álvaro que tenemos que adquirir habilidades para enfrentarnos a signos como la pérdida de funciones corporales, porque va a disminuir la movilidad, la motricidad, va a empeorar en muchos casos la capacidad comunicativa. Hay un mayor número de ingresos hospitalarios, eso es evidente, por procesos de infección, por oclusiones intestinales. Aparecen en este momento o empeoran los casos de disfagia. Hay que enfrentarse a la soledad no deseada, de la que ya se habló aquí, a la sobrecarga. En estos momentos tenemos que recordar la necesidad tan importante de pedir ayuda. Probablemente también vamos a necesitar ayuda para sobrellevar un duelo. Y hay que pensar en la necesidad de acceder a cuidados paliativos. Durante estos años somos todos conscientes de que vamos a tomar muchas decisiones y para que esas decisiones sean las mejores tenemos que estar muy informadas las familias. Y aquí tiene que haber un camino de doble dirección. Por un lado, las entidades deben ofrecer toda la información posible a las familias para darles a conocer todos los recursos de los que disponen, y las familias también tenemos que ser activas a la hora de recibir esa información, porque así aprovecharemos todos los recursos de los que disponemos. Es por esto que se debe mantener una comunicación habitual con las familias cuidadoras para que se involucren en su propio cuidado y para escuchar sus necesidades y para conocer cuáles son sus deseos. Como nos indicó Juanjo, hemos de tener en cuenta que los padres y las madres en un porcentaje alto sobrepasan ya la edad de jubilación. Y es el momento en que tenemos que identificar dentro de cada familia quién va a ejercer la función de relevo como figura cuidadora. Si es que en la propia familia ya hay alguien que se va a encargar de seguir acompañando a la persona con parálisis, que esto sería lo ideal, o si va a ser necesario poner en marcha otras figuras institucionales para llevar a cabo ese apoyo. Y si permitís, me gustaría expresaros un breve pensamiento final que recojo de las familias de APAN de Vigo. Imagino que es extensivo al resto de las familias de nuestras organizaciones. Y es nuestra profundísima preocupación por los problemas que tenemos en la contratación de personal cuidador cualificado. Las cuidadoras y los cuidadores que tenemos son excepcionales.
pero conocemos las dificultades que tienen las gerencias para contratar personal con unos estándares específicos. Sabemos que este es un trabajo exigente que requiere de vocación, de paciencia, de compromiso y de muchísima empatía. Y en muchos casos resulta complicado ofrecer a las trabajadoras que necesitamos las mismas condiciones que les están ofreciendo en los servicios de salud comunitarios. Creemos, en serio, creemos muy profundamente que de alguna manera tenemos que hacer un frente común de todas las organizaciones y exigir a las administraciones autonómicas y a la administración central que se involucren más y que nos acompañen en la solución de este problema, que es un problema de todos. Y hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias. Bueno, Isabel, muchas gracias por tu certera intervención, por hablarnos de la necesidad de recursos, de información, de formación, de apoyo y suscribir esa necesidad de que sigamos involucrándonos en el movimiento y por ser la voz de nuestras familias y de trasladar las reivindicaciones de las familias de tu entidad, que seguro suscriben la mayoría de las familias. Bueno, pues la siguiente persona a la que daría palabra es María Mota, responsable de la Residencia de Apoyo Extenso y trabajadora social de Aspace Badajoz. María también es miembro del grupo motor del estudio. María tenía el encargo de trasladaros las recomendaciones al movimiento asociativo y a las entidades. Sin embargo, María hoy ha tenido pues un problema de salud. Aquí la tenemos, tiene una bronquitis aguda y apenas puede hablar sin toser. Entonces, bueno, ha recogido el testigo de la intervención de María, Isabel Otero, a quien acabáis de escuchar. Y bueno, pues será Isabel quien traslade estas recomendaciones y demandas tanto al movimiento asociativo como a las entidades. Isabel, no tienes cámara, si te la puedes activar otra vez, por favor. Estoy intentando, pero no me deja. ¿Ahora? Ya está. Muy bien. Pues por parte del movimiento asociativo se reivindican recursos y servicios públicos adaptados a la realidad del envejecimiento de las personas con parálisis cerebral, con una provisión de suficientes plazas y recursos residenciales, con una cobertura por encima de los 65 años en módulos residenciales especializados, un servicio de asistencia personal por encima de los 65 años y la provisión de recursos para la adaptación de las viviendas. También con la financiación de programas de ocio, de tiempo libre y de voluntariado. Por parte de las entidades, hay que desarrollar proyectos piloto de modelo de atención a las personas con parálisis cerebral en proceso de envejecimiento, fomentando procesos de investigación con programas de I+D+I, También hay que formalizar una estrategia para afrontar el envejecimiento saludable en personas con parálisis cerebral, con la transformación de centros y servicios, la adaptación y ampliación de recursos humanos y la coordinación con los servicios sanitarios públicos de geriatría y de salud mental. En cuanto a la transformación de centros y servicios, hay que aumentar las estancias temporales de respiro familiar, creando unidades específicas de atención a personas en procesos de envejecimiento, atendiendo a los rasgos que se han observado en el estudio, que son 6 áreas que se especifican con adaptaciones en horarios y rutinas, adaptaciones al mobiliario y a las estancias, con tecnología de productos de apoyo, creando unidades específicas de atención a la salud, con espacios de socialización y con contacto con las familias. En la adaptación y ampliación de los recursos humanos hay que
contemplar la presencia de profesionales de referencia en materia de envejecimiento, incrementar ratios de profesionales de atención directa y geriatría, atender a los procesos naturales de envejecimiento en la plantilla y, por último, diseñar programas especializados en la prevención y detección del envejecimiento. Hay que implementar programas de diagnóstico precoz de enfermedades sobrevenidas, hacer una especial observación a indicios de pérdida de movilidad y disminución motriz, llevar a cabo una atención al perfil de personas más jóvenes con mayor afectación, extender los programas de atención psicológica y de orientación y atender a los antecedentes de salud de las familias. Creo que es todo. Muchas gracias. Bueno, Isabel, pues nuevamente muchas gracias por haber recogido este guante a última hora y haber apoyado la intervención de María. Muchísimas gracias. Bueno, pues como veis, la intervención de María quería poner foco al movimiento asociativo, esbozando unas líneas de acción que sin duda consideramos que van a ser de gran ayuda para diseñar el futuro de nuestras entidades. Y bueno, pues quiero aprovechar este cierre de agradecimientos de todas las personas que han intervenido en el día de hoy para agradecer de manera expresa el trabajo que ha realizado el grupo motor del estudio. Y quiero expresar mi más profunda gratitud porque sin ellos no hubiera sido posible y sin ellas la realización y la consecución de este estudio. Vuestra dedicación, vuestro esfuerzo y compromiso han sido fundamentales para llevar a cabo este proyecto. Bueno, pues ya vamos concluyendo la presentación y voy a hacer un cierre que lo podréis leer en el estudio extenso. Este estudio nos permite tener un nuevo marco de conocimiento identificando la existencia de un proceso de envejecimiento propio de las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades con grandes necesidades de apoyo, caracterizado por ser un envejecimiento que llega a edades más tempranas que a la población general y que casi nunca coincide con ser un envejecimiento activo y saludable. A pesar de la invisibilización o el enmascaramiento al que se ve sometido el envejecimiento de las personas con parálisis cerebral por diversos factores que hemos analizado en el estudio, hemos observado que tanto las personas como las organizaciones están en un proceso de tránsito hacia el reconocimiento del mismo. El afrontamiento de esta nueva etapa en un colectivo caracterizado por las grandes necesidades de apoyo para desarrollar una vida plena supone un reto considerable para las organizaciones, las familias y las administraciones. Y desde aquí, las personas y las familias reclaman los apoyos necesarios suficientes para abordar con calidad de vida los desafíos del envejecimiento, no solo de su familiar con parálisis cerebral, sino, como habéis escuchado, también del suyo propio para seguir pudiendo sostener los apoyos. Las organizaciones y sus profesionales toman conciencia de los déficits existentes para cubrir la atención de esta nueva realidad, entre los cuales se enumeran las siguientes necesidades. Y bueno, un poco incido en lo que nos acaba de comentar Isabel. El incremento de los recursos económicos disponibles para fortalecer las ratios de profesionales de atención, la ampliación de la cobertura de plazas residenciales en sus diferentes modalidades, la incorporación de nuevos roles profesionales del ámbito de la geriatría y de la gerontología, la formación de las plantillas existentes, y por último, la necesidad de incluir en los planes estratégicos y de acción, por un lado, las medidas inherentes a responder a los cambios en las personas y por otro, medidas en favor de la prevención de un envejecimiento prematuro, así como medidas en favor de un envejecimiento activo y saludable.
las organizaciones, las personas con parálisis cerebral y sus familias, los y las profesionales, reclaman a las administraciones y a la sociedad civil la complicidad para la construcción de soluciones efectivas, dado que todo parece indicar que la respuesta se hará más acuciante e ineludible en el próximo decenio. Cuestión que pensamos debe alinearse con las posiciones expresadas en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el segundo plan de acción de la Estrategia Mundial de la Organización Mundial de la Salud sobre envejecimiento, con los ODS y Agenda 2030, con la Estrategia Europea de Cuidados y con la Estrategia Española para la Discapacidad. Bueno, voy a ir terminando y quería terminar diciéndoos, teniendo este estudio en las manos, desde Confederación Aspace nos enfrentamos a desafíos significativos en el ámbito del envejecimiento y de la parálisis cerebral. ¿Cuáles son nuestros retos? Estratégicamente y en colaboración con las entidades de nuestro movimiento asociativo y el apoyo de CERMI, definiremos itinerarios planificados para interactuar con las administraciones públicas. Y en un plano ya más específico, os podemos decir que las acciones más inmediatas se enmarcarán en una campaña de comunicación sobre envejecimiento y parálisis cerebral que será presentada con motivo del Día Mundial de las Personas con Parálisis Cerebral de este año 2024. También en la realización de un taller específico sobre envejecimiento en el Congreso de octubre de este año. Y bueno, como ya os anticipó Nacho, en el lanzamiento, esto ya va a ser para el 2025, de un itinerario formativo y de acompañamiento sobre la herramienta de valoración del proceso de envejecimiento, herramienta que, como os hemos contado, fue diseñada en el marco del presente estudio y fue concebida para ser no solo un instrumento de valoración del estudio, sino pretendía ser un instrumento de valoración periódico y sistemático de las personas con parálisis cerebral a lo largo de su proceso de envejecimiento, y el cual nos permitirá a las entidades realizar una detección precoz y adecuarse a las necesidades individuales de cada persona. Bueno, pues antes de comenzar el turno de preguntas, os vamos a lanzar una breve encuesta que nos va a ayudar a tener certeza sobre el camino que debemos seguir en materia de envejecimiento y parálisis cerebral. Mis compañeras de la parte técnica lanzan la encuesta. Y bueno, es muy breve, ya veis. Bueno, pues vamos a dar paso ya al turno de preguntas. Un par de indicaciones para quienes queráis realizarnos alguna consulta. Lo podéis hacer a través del canal de preguntas y respuestas que tenéis abajo y por escrito. Y si alguien quiere transmitir su pregunta hablada, pues únicamente tiene que pinchar en el icono levantar la mano y esperar a que le activemos el micrófono. Bueno, pues tenemos. Nos dicen no deja responder a la encuesta. Tenemos una mano levantada. A ver. No. La han bajado. Vale. Se habrán arrepentido. Perdona, Cristina, nos están diciendo que no deja responder la encuesta. Bueno, pues no os preocupéis porque os la vamos a enviar por correo electrónico y podréis responder por correo electrónico. Voy a lanzarla otra vez.
A ver si hubiera habido algún problema, si no os la mandaríamos por correo electrónico para que la podáis cumplimentar. Bueno, pues como os veo tímidas, tímidos, voy a lanzar yo una primera pregunta al equipo. Y bueno, una de las recomendaciones que lanza el estudio es desarrollar proyectos piloto que nos permitan recopilar datos y aprender de las prácticas de éxito. Entonces voy a dirigir mi pregunta a Juan José García de Aspace Salamanca, porque en Aspace Salamanca van a comenzar un proyecto piloto para 8 personas que están alojadas en centro residencial, 8 personas en proceso de envejecimiento, y bueno, me gustaría que Juanjo nos cuente un poquillo en qué consiste este proyecto. Hola Marta, gracias. Bueno, básicamente, el proyecto ya ha comenzado, aunque ha comenzado en fechas muy, muy recientes, ha tomado su andadura el pasado 6 de mayo, ¿no? Bueno, la realidad es que teníamos un colectivo de personas en situación de envejecimiento, el proceso de envejecimiento, y además con cada vez unas condiciones de salud más, más complejas. Y frente a esa situación podíamos hacer dos cosas, ¿no? Cuando cambia la vida de las personas, podemos mirar hacia otro lado y seguir haciendo las cosas que veníamos haciendo hasta ahora, o podemos intentar hacer cosas nuevas, innovar, ¿no? Tener nuevos desarrollos que nos permitan dar una respuesta diferencial. Y en esta aventura nos hemos metido. Además, nos hemos metido porque necesitamos también empezar a tener datos. Os cuento que desde Aspace Salamanca tenemos un proyecto de nueva construcción de viviendas para personas mayores con grandes necesidades de apoyo, que este mismo año comenzará su andadura de construcción. Nos estábamos dando cuenta de que este colectivo empezaba a demandarnos cosas diferentes. Veíamos que, y nos decían, ¿por qué me tengo que levantar en un sistema residencial a la misma hora que todo el mundo para hacer deprisa una serie de cosas que me permiten ir corriendo al centro de día, donde hay un montón de estímulos que antes para mí eran profundamente gratificantes y hoy supone estresores, ¿no? Y ya no soporto algunas situaciones de ruidos o a lo mejor decido que mi participación tiene que seguir siendo, pero tiene que ser de una forma diferente, ¿no? No puedo participar de la misma manera que lo hacía antes. Gente que vemos que tiene alterados sus biorritmos de sueño-vigilia, ¿no? Y que nos encontrábamos con ellos dormitando cuando están en el centro de día, ¿no? Y no es el recurso más adecuado, pues, para echarse una siesta o para descansar. Entonces, lo único que hemos hecho ha sido eso, ¿no? Ha sido un proceso largo porque ha habido que convencer primero, objetivar ante la administración que tenemos un colectivo de mayores que necesita una respuesta distinta, y una vez que ellos nos han dado el OK y nos han autorizado, hemos iniciado este pilotaje del que estoy convencido que en el futuro os podremos dar información, datos, ¿no? Porque seguro que nos vamos a encontrar con dificultades, con problemas, pero también con algunas soluciones. Y llevamos muy poquito tiempo, pero la responsable del proyecto ya nos está indicando que empieza a encontrar algunas pequeñas evidencias de cambio y de mejora, ¿no? Levantarse a la hora que la persona quiere es un elemento clave para su calidad de vida. Levantarse con un ritmo más tranquilo le permite ganar en autonomía para las actividades básicas de la vida diaria. Permanecer en un entorno distinto le permite que después de comer, por ejemplo, se puede acostar la siesta en su cama porque su energía vital, ¿no? su pila vital no le permite seguir llevando la vida que exige un centro de día hasta las 6 de la tarde, en nuestro caso, que regresan a su servicio residencial. Es un pilotaje que hacemos solo con personas en este momento que están en recursos residenciales, ¿vale? Nos encantaría poder llegar y llevar e implementar un proyecto de estas características también a las personas que están en su casa, ¿no? Y que están con sus familias. Pero en este momento, frente a eso,
tenemos una dificultad enorme que ya se ha evidenciado, ¿no? Es la ausencia de recursos necesarios para poder dar esa respuesta también en el ámbito domiciliario, en el lugar en el que la persona elige vivir. Y bueno, básicamente es esto. No os puedo contar mucho más, más allá de que todo está lleno de objetivos, ¿no? Alguien tenía el miedo de que si esto podía suponer una especie de apartarles de la vida cotidiana. No, ¿no? Se trata de ofrecerles la oportunidad de disfrutar de la vida de una manera distinta, más acorde a sus necesidades, a sus deseos y a su nueva situación vital. Pues muchas gracias, Juanjo. Estaremos encantados de leer los resultados del proyecto y compartirlo con todas las entidades. Bueno, tenemos algunas preguntas. Vale, primero. Tenemos una pregunta de José Antonio Nores, que dice que si se han analizado la media de esperanza de vida en parálisis cerebral. No, este estudio no ha recogido ese dato. Es un dato muy interesante, pero no lo ha recogido. El estudio, ya veréis. Y como os he dicho, consta de dos documentos, un informe extenso y un informe ejecutivo más reducido con unos datos claves. El informe extenso tiene muchísimos datos sociológicos que nos van a ayudar tanto en este análisis del proceso de envejecimiento como seguramente nos van a arrojar luz para un montón de nuestros servicios, de nuestras actividades, de nuestros programas. Y bueno, ese dato tenemos pendiente recopilarlo. Ojalá que podamos continuar haciendo primero este estudio no longitudinal, quizá dentro de unos años, y seguir haciendo estudios sociológicos que completen los datos que necesitamos tener. Si me permites, Marta, me gustaría añadir una cosa. Y es que en referencia a la esperanza de vida de las personas con parálisis cerebral hay evidencia muy reciente que indica que en los países desarrollados, en los que les llaman, ¿no?, países desarrollados, en los cuales, bueno, no nos incluimos, la esperanza de vida de las personas con parálisis cerebral con un nivel de afectación leve y moderada es prácticamente la misma que la de la población general. Estos son resultados bastante recientes de estudios a nivel europeo y es verdad que no arrojan respuestas en cuanto a las personas con un nivel de afectación mayor, más severo, que entiendo que son la mayor parte de las personas que atendemos nosotros. Pero, como ha dicho Marta, lo que sí que sabemos son dos cosas. Una, que la esperanza de vida está aumentando, eso lo sabemos todos. Y otra, que este estudio, si todo continúa como está previsto que continúe y nos da la posibilidad de hacer un análisis más longitudinal, nos ofrecerá respuestas a esta pregunta. Nada, quería añadir esto nada más. Bueno, pues muchas gracias, Álvaro. Bueno, pues si he dicho que Juanjo es uno de nuestros grandes teóricos, Álvaro es uno de nuestros grandes investigadores. Y bueno, aquí tenéis los datos que maneja. Seguimos con las preguntas porque sí que he visto antes la pregunta de Mari Carmen, ¿verdad, Cristina? Mari Carmen Rico. Sí, Mari Carmen, bueno, nos preguntaba un poco sobre el cuestionario, si se podía cumplimentar también por las personas usuarias. Y ya hemos comentado que se lo mandaríamos por mail igual que al resto porque parece ser que no deja cumplimentarlo bien. Y lo que sí tenemos, la encuesta que hemos lanzado ahora, sí, ¿no? Sí, lo que sí tenemos la mano levantada de Daniel Pérez, que le vamos a dar paso para ver si puede hacernos la pregunta. Hola, buenos días. Bueno, estaba entre que escribía que no sé muy bien cómo explicarlo. Lo que detecto, ¿no?, lo estamos hablando de la esperanza de vida de las personas con parálisis cerebral con las que nos vamos encontrando y con las que nos vamos a encontrar y con una variedad de centros evidentemente muy específico para estas personas con unas grandes atenciones, pero que se complica, por ejemplo, en cuanto a esa capacidad de decisión de las personas usuarias en residencia de querer participar o no
de las distintas actividades. O sea, veo muy complicado, sobre todo económicamente, teniendo en cuenta la implicación económica por parte de las administraciones públicas, de realmente conseguir y no darnos con un muro, de mejorar esa calidad de vida en personas ya con una edad avanzada con parálisis cerebral. No sé si esto, supongo que sí, os lo habéis planteado como una meta o como un problema que hay que combatir. No lo sé, si me podéis decir algo. Bueno, a ver qué persona queréis responder a Daniel. Desde las entidades, ¿cómo lo veis? Este reto. ¿Lo veis posible? Venga, Juanjo, con el proyecto piloto que tenéis en las manos, que va un poco en este sentido, ¿qué nos podéis decir desde Salamanca? No, lo primero es que es David, ¿verdad? ¿Quién hablaba? Daniel. Daniel, bueno, pones el dedo en la llaga, ¿no? Ya lo hemos comentado, la falta de recursos, pero decíamos, las entidades van a tener que, tienen mucho reto de futuro y van a tener que caminar más rápido y dar pasos más largos, ¿vale? Y como movimiento asociativo, tenemos que poner en las agendas, tenemos que poner en las estrategias políticas, y ahí nos toca hacer mucha cuestión de incidencia, el proceso de envejecimiento de este colectivo, porque nadie pensaba que iba a tener que dar, ni nosotros ni las propias entidades pensábamos que íbamos a tener que afrontar esta realidad en el conjunto de nuestras organizaciones, pero ya está ahí y se va a multiplicar por 3 hasta un 20% las personas mayores de 65 años, como nos decía Álvaro en los datos que nos presentaba, ¿no? ¿Difícil? Sí. ¿Imposible? No, no puede ser imposible. Creo que el movimiento asociativo ha afrontado no este reto, sino otros muchos, ¿no? Y hemos conseguido dar cobertura en la atención temprana, aunque todavía tenemos quejas, y en la etapa educativa y en la etapa adulta, y ahora nos toca dar respuestas en una nueva etapa. Este será un trabajo colectivo, ¿no?, que corresponde al movimiento asociativo en el ámbito nacional, a las federaciones en sus ámbitos autonómicos, a las entidades en sus ámbitos locales, ¿no? Yo creo que el estudio tiene que servir precisamente a avalar con datos, a que no nos presentamos a pedir algo que no está objetivado, ¿no? Ahora tenemos la posibilidad de presentar, de poner encima de la mesa, esta es nuestra realidad y esta realidad no tiene respuesta. ¿Que los procesos de personalización son más caros? Sí, bueno, la obligación de la administración, también las obligaciones a nivel interno de las organizaciones es intentar dar respuesta a las personas, ¿no? Hablamos mucho de atención integral centrada en la persona, pues esto es atención integral centrada en la persona. Y significa que no generamos modelos organizativos desde una concepción meramente profesional, sino que les damos el poder, ¿no?, de toma de decisiones a las personas que ocupan esos servicios. Difícil, sí. Imposible, no puede ser nada imposible. Esto menos, ¿no? Muchas gracias, Juanjo. Daniel, espero que te hayamos respondido a tu pregunta. Bueno, vamos a seguir dando paso porque os estáis animando y aquí en el canal de preguntas y respuestas veo dos tenemos preguntas. Un par de cuestiones, sí. Javier de Apace Toledo nos comenta lo siguiente. Sabiendo el plan de desinstitucionalización, no me salía la palabra, a nivel europeo y a nivel nacional, ¿la administración vería bien la construcción de residencias, aunque sean especializadas? La respuesta de ASPACE debe pasar por apoyos en domicilio, residencias ordinarias, inclusivas. ¿Se ha valorado la opción de las personas con parálisis cerebral por una residencia ordinaria o una residencia especializada?
Nos lanza Javier esta gran reflexión, pero no, no. El estudio únicamente recoge datos y esta reflexión es de este tipo que tendremos que responder entre todo el movimiento asociativo, ¿no? ¿Qué modelo de adecuación o de transformación de servicios queremos para nuestras personas y vamos a reivindicar a las administraciones? Yo creo que, gracias Javier, es una pregunta que nos tenemos que apuntar todas y todos para la reflexión. No sé si alguien desde aquí le quiere dar alguna respuesta, Javier. Perdona, perdona Marta, Rocío quiere opinar en este tema. A ver, yo como persona futura usuaria de servicios residenciales, para mí la desinstitución no es dónde vivir, sino cómo vivir. Es decir, poder tener autonomía decisoria totalmente. Gracias, Rocío, por darnos este gran apunte. Y quizás sí decir que Isabel antes lo explicaba en las recomendaciones del estudio que están más dirigidas a las familias o que están más orientadas desde las familias, se habla de que hay que ofrecer, ¿no?, diferentes alternativas residenciales a las personas con parálisis cerebral. En primer lugar, teniendo en cuenta que seguramente una gran opción es poder mantenerse en tu propio contexto, en tu propia casa, con los apoyos que necesitas, pero eso requiere, pues, compatibilidad de prestaciones, requiere ayudas, como decía Isabel, para la accesibilidad de la vivienda, para adaptarla, requiere otros servicios complementarios como respiros familiares o demás. Tiene que haber también servicios especializados residenciales, porque estamos hablando de un colectivo con muchas necesidades de apoyo. Y es verdad que las personas que estamos atendiendo los servicios residenciales tienen cada vez más necesidades de apoyo. Entonces, es posible que haya que seguir apostando también por servicios residenciales especializados que den respuestas muy individualizadas a esas necesidades de cada persona. Con lo cual, tiene que haber un abanico de opciones, ¿no? Y tenemos también a Eva María Mas, que ha levantado la mano y vamos a ver si nos puede realizar su pregunta. Eva María, ¿puedes activar el audio para hacer la pregunta? Pues parece que debe tener algún problema. Vamos a pasar a la... En preguntas y respuestas. Sí, a preguntas y respuestas. Vamos a pasar a la siguiente. Es Isabel Martínez Rupérez. Ella nos hace la siguiente reflexión. Buenos días, felicidades por el estudio. Soy Isabel de Fundación Lucas. El estudio ha contemplado a las personas con discapacidad severa, las personas con pluridiscapacidad, los grandes olvidados que forman un grupo de extrema vulnerabilidad por su alto grado de dependencia o su total dependencia. Se trata de personas que antes no convivían con nosotros, pero que ahora, gracias a los avances en medicina, viven. Es muy interesante la aportación de Rocío. Y en Fundación Lucas contamos con un modelo de viviendas innovador donde se pone el foco en la persona y en su calidad de vida, todo muy personalizado. Es un poco una reflexión que hace Isabel. No sé si tenéis algo que comentar o si no pasamos a la siguiente. No. Yomar Martín nos hace
bueno, la siguiente comentario. Me gustaría saber si conocéis la existencia de la creación de recursos de vivienda para núcleos familiares formados por las personas en proceso de envejecimiento y sus progenitores o hermanos o cuidadores. En principio, en el movimiento ESPACE no conocemos ninguna, sí conocemos alguna iniciativa, nosotros también tenemos una iniciativa, pero es de proyecto. Acciones reales en este momento de personas con discapacidad, no con PAE cerebral. Hay un centro que lleva muchos años funcionando, que es el Centro Oasis, que se ubica en Granada, que depende de Cáritas y que permite este modelo de convivencia, que permite mantener unida a la unidad de convivencia, ¿no? Al conjunto de la familia. Si estáis interesados, en redes circulan algunos documentos y algún vídeo sobre la experiencia del Centro Oasis en Granada. Vale, Francisco, vamos, Javier de APC Toledo nos da las gracias y comenta que seguiremos reflexionando para dar respuesta a cómo vivir y con las posibilidades reales, económicas y legislativas de las que se dispone. Conchi Somoza nos hace la siguiente aportación. Muchas gracias a este gran equipo y enhorabuena por el trabajo y el estudio. Cada día las organizaciones y los profesionales tenemos que ser más flexibles para ir adaptándonos a las necesidades de cada una de las personas a las que apoyamos. Eso pasa por generar nuevos recursos, pero también adaptar los que ya tenemos, hacer compatibles distintos recursos de la ley de dependencia. Nos queda tarea y, por supuesto, lo recorreremos juntos y seguro que lo alcanzamos. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Coro Rubio a través del canal de preguntas y respuestas. Y me interesa la opinión del equipo. Deberíamos empezar a hablar y crear modelos de planificación anticipada de cuidados y final de vida. ¿Cómo morir además de convivir? Bueno, pues qué interesante, Coro. Y Juanjo, lo siento abusar de ti, pero está Coro, que es psicóloga. Tú, como eres compañero psicólogo, te voy a permitir a ti que respondas a Coro. A ver, desde los colegas de la psicología, ¿qué nos comentáis? Bueno, lo primero, Coro, qué alegría saludarte, aunque sea a través de la pantalla. O sea, que genial, ¿no? Hemos compartido muchas cosas juntos. Claro que tenemos que preparar planes para acompañar al buen morir y al final de la vida. Hoy en las organizaciones, creo que todas de una manera u otra, con más o menos intensidad, afrontamos a acompañar en cuidados paliativos al final de la vida, ¿no? Y esto tenemos que aprender a saber hacerlo y tenemos que tener también recursos para poder hacerlo bien, ¿no? A mí me preocupa y me preocupa en mi organización cuando hemos hecho algún proceso de este tipo, que no nos volverá a ocurrir en este nuevo proyecto de construcción que tenemos, que no tengamos una habitación doble que permita estar a la familia acompañando a esa persona al final de la vida, ¿no? O que pueda celebrar la vida en determinados momentos. Ese tipo de cosas son aquellas en las que nos tenemos que reinventar, ¿no? Y en las que tenemos que pensar de manera diferente, innovar, ¿no? E introducir nuevos desarrollos. Yo creo que aquí tenemos que buscar alianzas, ¿no? No tenemos que viajar solos. Tenemos en el ámbito de la salud verdaderos especialistas de cuidados paliativos que acompañan al final la vida de la persona. Tenemos que formalizar con ellos convenios de colaboración, hacernos visibles también sus espectros, en sus radares, y desde ahí trabajar. Y sí, también es un tema para sacar incluso, nosotros tenemos algún pequeño procedimiento y pequeños manuales de acompañar en situaciones de duelo, ¿no? O de acompañar al final de la vida. Es bueno que todo esto lo compartamos,
porque entre todos seremos capaces de fortalecer, ¿no? Cómo hacer estas cosas en un momento que a veces es tan complejo, ¿no? Y que nos inunda afectivamente, emocionalmente, ¿no? Nos desborda. Sí, hay que hacer cosas con... Gracias. Te apunto, ¿no? Te apuntas en la Confederación y nos ponemos a trabajar. Bueno, Coro ha quedado apuntada oficialmente, entonces... Muchas gracias. Como veis, el futuro lo vamos construyendo con las ideas de todos y de todas, así que nos necesitamos. Nos acaban de lanzar otra pregunta, ¿verdad, Cristina? Vale, en el chat puede estar. En el chat. Eva María dice, en referencia al pilotaje que comentaba Juanjo, es un proyecto muy bonito, que como bien ha dicho, estamos buscando ofrecer más calidad en las personas con grandes necesidades de apoyo y envejecimiento, relacionado a su proyecto de vida y a lo que necesitan y quieren. Es, bueno, es una reflexión. Sí, y bueno, ya vamos finalizando porque son las 12, pero tenemos una última pregunta, de verdad, ¿verdad, Cristina, en preguntas y respuestas? Jesune Arana nos pregunta si alguien ofrece cuidados paliativos en el centro. Sí, como os comentaba, nosotros hemos tenido varios casos en que hemos acompañado al final de la vida. Lo que pasa es que no lo hemos hecho solos, ¿vale? Lo hemos hecho, lógicamente, en colaboración con los servicios de cuidados paliativos de la Administración Pública y también, lógicamente, con la familia, ¿no? Aquí en la Espace Baleares también hemos tenido varias experiencias de colaborar con los servicios de paliativos en la sanidad pública, de la sanidad pública. Y lo que hicimos es fomentar mucho la integración de estos servicios de cuidados paliativos en el día a día de las personas con parálisis cerebral que acudían al centro, de modo que no fuese algo externalizado, sino que de algún modo pudiésemos integrarlo en nuestra atención. Y las experiencias fueron muy positivas, tanto para los usuarios como para las familias, que de repente no tenían que verse desplazados a hospitales para hacer visitas, sino que se integró en el centro. Y es verdad que también conseguimos que las rutas de acceso a la hospitalización fuesen mucho más ágiles, porque claro, en los casos que hemos tenido nosotros se requerían hospitalizaciones frecuentes y se agilizaron muchísimo y se hizo un acompañamiento bastante bueno. Lo mismo que dice Juanjo, se trata de momento se trata de integrar a los servicios públicos en nuestras instituciones. Josune ha contestado, ¿verdad? Dice, pero también hemos acompañado y es muy gratificante para la persona y las familias poder hacerlo en el centro que es su casa, claro. Y Coro nos ha respondido, ¿verdad? Nos dice, sí, la participación de las personas incluye también su salir de la vida, el cómo es importante después de la sexualidad, objetivo cumplido. Creo que este es nuestro otro tabú. Zorionak, compañeras y compañeros, por poner evidencia científica a nuestra constatación empírica. Bueno, yo creo que ese es unos deberes que tenemos que hacer todas las personas, Coro. Bueno, estamos terminando ya la presentación, son las 12, la hora que teníamos prevista para terminar. No hay ninguna pregunta más. No tenemos ya más preguntas.
Bueno, pues yo quiero finalizar agradeciendo la participación de todas y todos los ponentes. Agradecerte a ti también, Cristina, Ismael, a Olga, el apoyo técnico que nos habéis dado en la mañana de hoy. Y bueno, agradecer sinceramente a todas las personas que nos habéis acompañado a lo largo de esta mañana. Para nosotros ha sido muy importante presentaros el trabajo que hemos realizado en estos 3 años. Gracias por acompañarnos, por vuestro cariño. Y bueno, pues hoy hemos hecho que el movimiento ASPACE sea imparable. Así que bueno, vamos a seguir. Buenos días.